Muy buenas tardes, gracias a todas las personas que se están conectando con nosotros. Es un verdadero gusto, un verdadero placer de parte de la Editorial Tecnológica de Costa Rica compartir con ustedes una tarde más de ciencia y sabiduría. En este año queremos hacer un anuncio de parte del Consejo Nacional de Rectores. El año 2020, año de las universidades públicas por la salud mental. Contamos en este momento con el apoyo del Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua del Instituto Tecnológico de Costa Rica, sede San Carlos, el CETEC. Nuestro compañero Daniel Pérez y otro compañero que se nos incorpora a este equipo de trabajo, Jason Alvarado, van a estar trabajando con nosotros en la parte técnica. Es un verdadero gusto compartir con todos ustedes en esta tarde. Reciban un cordial saludo de parte de la Editorial Tecnológica de Costa Rica, de todos los compañeros y compañeras que trabajamos en el Instituto Tecnológico. El agradecimiento por compartir esta tarde con nosotros. Tenemos en esta tarde un invitado muy especial, una persona de la casa porque es autor nuestro. Tenemos esta tarde al doctor Edgardo Moreno, quien es autor de uno de nuestros libros, Humanos y Monos. Vamos a hacer una pequeña semblanza de don Edgardo, aunque muchos de nosotros lo conocemos. Científico, educador, ¿qué más podemos decir de don Edgardo? Una persona muy amable con la cual da gusto conversar. Escritor. Comenzando con la semblanza, licenciado en microbiología y química clínica en la Universidad de Costa Rica en 1976. Estudios de maestría en la Universidad de Costa Rica, postdoctorado en el Instituto de Inmunobiología Max Planck en Alemania del 85 al 86. Dice que sabático 1 en el Centro de Inmunología Lumini Marseille en Francia del 87 al 88 y sabático 2 en el Instituto de Enfermedades Infecciosas Planck de Alemania 2002-2003. Profesor de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica. Las investigaciones de don Edgardo se centran específicamente en la comprensión de la inmunología, patología y epidemiología de las brucelosis. Sus estudios se centran en comprender los mecanismos de virulencia y adaptación que intervienen en la vida intracelular de las brucelas. Don Edgardo tiene muchísimas participaciones, no solo a nivel nacional, sino internacional, de 1991 a 1999. Fue decano del Instituto de Posgrado de Ciencias Biomédicas entre las Universidades de Centroamérica y el Instituto Karolinska en Suecia. De 1999 al 2003, fue el primer coordinador de la Red de Investigación y Entrenamiento de Enfermedades Tropicales de Desarrollo, la Organización de Estudios Tropicales, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos y la farmacéutica Caprión. Fue profesor invitado por la Universidad de Luisiana durante el periodo de 1987 al 2000. Fue coordinador general de salud del Programa Iberoamericano para el Desarrollo de la Ciencia y de la Tecnología. Director del Programa de Investigaciones de Enfermedades Tropicales PIET de 1990 al 2005. Fue vicepresidente del 2010 al 2015 y presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica. Investigador también del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. Tiene cerca de 200 publicaciones científicas, 105 ensayos periodísticos en su mayoría dedicados a la promoción del conocimiento y un libro sobre ensayos científicos. Y ha descrito dos especies nuevas de organismos y ha recibido cerca de 43 honores entre menciones, premios, siendo los más destacados la mención honorífica United Nations Educational and Cultural Organization de la UNESCO y otras menciones honoríficas más. Como ustedes pueden ver, el invitado que tenemos es una persona sumamente preparada y con la cual vamos a compartir un tema muy recurrente, un tema muy, muy actual. Y la charla que nos va a presentar don Edgardo es los límites de la ciencia en la época del coronavirus. Así que don Edgardo, es un verdadero placer para nosotros tenerlo acá y la pantalla y la señal es toda suya para que nos comparta esta interesante charla. Muy buenas tardes y bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Después de ese larguísimo y aburridísimo reseña, las reseñas siempre son aburridas, ¿verdad? Pero lo importante es que vamos a compartir con un número grande de personas de diferentes latitudes y vamos a tratar de disfrutar y entretenernos. Muy bien. Bueno, lo que he venido trabajando desde hace tiempo no es directamente mi tema de investigación, sino es un tema tangencial, es una consecuencia de hacer ciencia. Los que hacemos ciencia siempre nos vemos involucrados en aquellos límites que nos presenta la ciencia, porque la ciencia no es algo que escala constantemente y progresa, ¿verdad? Como mucha gente cree, sino se nos presenta unas perspectivas complejas donde tenemos límites y eso hay que entenderlo. Si se quiere usar, ¿verdad?, la ciencia, debemos conocer sus límites, ¿verdad? La ciencia, para usarla correctamente, primero debemos conocer los límites. Y yo creo que esto se aplica para muchas cosas, no solamente para la ciencia, se puede aplicar para el arte, se puede aplicar para la historia, se puede aplicar para muchas cosas. Pero siempre tenemos que saber los límites de las cosas. Muy bien. ¿Qué cosas la ciencia no hace? Vamos a empezar diciendo qué son las cosas que no hace la ciencia. La ciencia no hace juicios morales o legales. No se involucra en eso. La ciencia no determina la pertinencia del arte. No dice si el arte es bueno o es malo. No se mete en eso la ciencia. La ciencia no determina el uso del conocimiento. La ciencia provee conocimiento, genera conocimiento, pero no hace juicios sobre, no determina en qué se va a usar eso, ¿ya? Si se hace, digamos, energía nuclear a partir de la fusión de átomos, bueno, se puede hacer una bomba atómica, pero también se puede hacer otras cosas como un generador de electricidad. Y básicamente, la teoría detrás de eso es muy parecida, pero el uso que se puede dar es diferente. La ciencia no estudia cosas sobrenaturales, no estudia cosas mágicas, no estudia la telepatía, por ejemplo, no es un aspecto de la ciencia, no estudia la existencia del unicornio, ¿verdad? Son cosas que son de la metafísica y de la fantasía. La ciencia no hace preguntas sobre un carácter teológico, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de la vida? La ciencia no, es una pregunta muy importante, ¿cuál es el significado de la vida? Pero la ciencia no hace ese tipo de preguntas, sino las preguntas tienen que ver más con los fenómenos naturales. ¿Cuál es nuestro propósito en la Tierra? Tampoco es una pregunta científica. ¿Para qué sirve la gravedad? ¿Para qué sirven las cosas? La ciencia no hace ese tipo de preguntas. Las cosas son, ahí está el sol, ¿para qué sirve el sol? Bueno, podemos decir que para iluminarnos. Pero realmente hay muchas estrellas que están ahí, iluminan muchos planetas que no están habitados. Entonces, esas son preguntas que no son pertinentes para la ciencia. ¿O para qué sirven las moscas? ¿Para qué sirve un ser vivo? ¿Para qué sirve un perro, un gato? ¿Verdad? ¿O para qué sirven los seres humanos? Son cosas que la ciencia no se plantea. Entonces, ahí hay un límite. Ahora, hay que distinguir claramente cuál es la diferencia entre la ciencia y los científicos. Los científicos sí hacemos juicios, tenemos nuestra propia filosofía, nuestra ética, nuestros prejuicios morales, nuestras consideraciones acerca de lo que es bueno, de lo que es malo, apreciamos el arte de diferente manera, tenemos pensamientos sobre la economía de diferente forma. Algunos científicos pueden ser religiosos, otros pueden ser ateos, otros agnósticos, en fin. Pero sobre los términos de la ciencia, no importa qué ideología tengan los científicos, básicamente estamos de acuerdo en los fenómenos naturales. No importa qué ideología tenga un científico, todos sabemos que la gravedad funciona de cierta forma y todos creemos en la gravedad y sabemos cómo se ejerce y en qué circunstancias se ejerce. Entonces, eso es algo importante entender. Una cosa son los seres humanos, los científicos, y otra muy diferente es la ciencia.
La ciencia solo investiga los fenómenos naturales. ¿Qué quiere decir eso? Si vemos aquí esta caricatura, vamos a ver que tenemos el origen del universo a partir de una singularidad hasta el presente, ¿verdad? Con todos esos elementos que se fueron criando, ¿verdad? Durante todo este proceso de 13.800 millones de años, ¿verdad? Donde tenemos a la Tierra con una gran diversidad de cosas, ¿verdad? Incluyendo al ser humano. La ciencia solamente investiga los fenómenos naturales, los que están dentro de este universo. Fuera de este universo no podemos investigar nada porque es imposible verlos. Entonces, podemos hacer teorías matemáticas, podemos hacer otro tipo de cosas, pero la ciencia solamente es capaz de estudiar los fenómenos naturales que están inmersos en este universo, no en otros universos. Muy bien. Vean que hay muchos libros, hay varios libros, digamos, no muchos, pero hay varios libros donde se plantea el fin, ¿verdad?, de ciertas disciplinas. Por ejemplo, aquí tenemos un libro que se llama The End of Physics, el fin de la física, y es de un autor, David Lindley, un físico del Fermilab, ¿verdad?, un laboratorio muy importante, que sostiene que la física de partículas básicamente lo que es la mecánica cuántica ya no da más, ya llegó a su fin, ya es una física terminada, ¿verdad? Y habla de otro tipo de elementos donde dice que la física ya, todo lo que se pudo haber descubierto básicamente en los términos planetarios de energía que tenemos en este planeta, ya casi han sido descubiertos, ¿ya? Muy bien, después tenemos a este gran escritor, John Horgan, que fue editor de Scientific American por muchos años y escribió este libro muy controversial que se llama El fin de la ciencia, en donde él plantea que se está llegando a los límites absolutos en lo que podemos entender del mundo que nos rodea. Y él se basa en algunos parámetros propuestos filosóficos, sobre todo los de los paradigmas, que vamos a repasar más adelante, donde él dice que ya muchas cosas que fueron descubiertas, ya no vamos a descubrir cosas mucho más importantes que esas por mucho tiempo, ¿verdad? Y vamos a dar algunos ejemplos. Entonces tenemos que hablar lo que llamamos unos conceptos epistemológicos, que son algunas definiciones relativamente sencillas y distinguir cuáles son las verdades de las creencias, ¿verdad? Entonces, la estructura de las ciencias y las disciplinas relacionadas. Entonces, tenemos la ciencia fundamental o también que llamamos revolucionarias de Thomas Kuhn. Esos son paradigmas, los verdaderos paradigmas, como la gravedad, la teoría celular, la teoría de la evolución, son grandes, grandes temas sobre los que trabajamos los científicos. Esos son los verdaderos paradigmas. La mecánica cuántica, ¿verdad? La teoría de la relatividad. Esos son paradigmas sobre los que trabajan los científicos. Es la ciencia fundamental, los grandes hitos de la ciencia. Pues tenemos la ciencia normal, que es en la que trabajamos la mayoría de los científicos. Por ejemplo, los biólogos trabajan dentro de la teoría celular, propuesta por Virchow, ¿ya? Entonces, los químicos trabajan dentro de los límites de la tabla periódica, ¿verdad? Y precisamente eso es la ciencia normal. La ciencia normal es la que se hace cotidianamente, siempre trabajando dentro de una teoría fundamental. Los evolucionistas trabajan bajo las leyes de Darwin, ¿verdad? Las leyes propuestas por Darwin de la evolución. La protociencia es una ciencia que casi es ciencia, pero está desarrollándose. Por ejemplo, la psicología en gran medida es una protociencia todavía. ¿Por qué? Porque la psicología depende de cómo funciona el cerebro. Y cómo funciona el cerebro también en relación con otros seres humanos. Y es muy difícil de entender eso. No sabemos cómo funciona el cerebro a ciencia cierta. Entonces, la psicología, especialmente la psicología experimental, es una ciencia, es una protociencia, porque hay muchas cosas que no se pueden comprobar todavía y está en desarrollo.
La ciencia irónica o especulativa. Bueno, eso es, por ejemplo, la teoría de cuerdas, que es una teoría que habla de que existen multiversos, que existen otros universos además del nuestro. Es especulativo. Lo que existe es una formulación matemática que nos habla de diferentes dimensiones y que existen universos paralelos o además del nuestro, en donde ocurren otras cosas y donde las leyes de la física son diferentes. Pero no hay prueba de eso. Simplemente lo que existe es una formulación matemática y las matemáticas no son ciencia. Las matemáticas es una creación del cerebro humano que son muy útiles para la ciencia. La ciencia las utiliza, es la herramienta más importante de la ciencia, pero no son ciencia. En ellas mismas no lo son, ¿verdad? Es interesante, pero son la mejor herramienta que las ciencias tienen. Pero muchas de esas formulaciones matemáticas son especulativas. Y después tenemos la pseudociencia, la superstición. Bueno, que no hay mucho que hablar de esto, ¿verdad? Las creencias sobre el unicornio, las creencias que si pasamos debajo de una escalera o rompemos un espejo, tendremos 7 años de mala suerte y todo este tipo de cosas. Y ya veremos algunos ejemplos sobre eso. Ejemplos de paradigmas científicos revolucionarios, o sea, los hitos centrales sobre los que trabaja la ciencia. La ley de la gravitación universal, la relatividad de Einstein. La segunda ley de la termodinámica, que es la ley superior de todas las leyes. Es la ley que está por arriba de todas las demás. La mecánica cuántica, que es incompleta. Sabemos que es incompleta. ¿Por qué? Porque no incluye la gravedad, no incluye la relatividad. El modelo estándar sobre partículas es incompleto también. ¿Por qué? Porque también no incluye la gravedad. El modelo inflacionario incompleto, no entendemos qué había antes de la singularidad, qué pasó antes de la gran explosión del Big Bang. No entendemos muy bien tampoco cómo ocurrió ese modelo inflacionario. Pero es incompleta, pero ahí está el modelo, es un hito, un paradigma científico. Es uno de los verdaderos paradigmas. La gente habla de paradigmas, ahora se ha popularizado, pero realmente Kuhn hablaba de los paradigmas de esta forma. El sistema periódico, los elementos, la tabla periódica, es un hito, es un paradigma también sobre el que se trabaja la química. Y no hay más elementos que los que conocemos, ¿verdad?, en el universo. La teoría celular es terrestre. ¿Por qué? Porque las células que conocemos están en la Tierra, nada más. No sabemos si en otros planetas o en otras regiones del universo, en nuestra galaxia, existe vida. Y si existe vida, no sabemos si están formadas células de la misma forma que están formadas en la Tierra. Entonces, la teoría celular es local, es para la Tierra solamente. La evolución de los organismos también es terrestre. No sabemos si los organismos, si existen organismos en otros planetas, evolucionan de la misma manera que evolucionan aquí en la Tierra, ¿ya? Y las leyes de la herencia, por supuesto, también son terrestres por la misma razón. Vamos a dar algunos ejemplos, que siempre es importante. Entonces vamos a hablar de la ciencia normal, descripción de nuevas partículas elementales. Como estamos trabajando dentro de la mecánica cuántica, ¿verdad?, y entre los parámetros de la mecánica cuántica, el descubrimiento del bosón de Higgs, que ya estaba, había predicciones de que tenía que existir, y se descubrió. Pero eso, aunque se usen aparatos gigantescos como los aceleradores que están en Ginebra, el descubrimiento del bosón de Higgs es parte de la ciencia normal. ¿Por qué? Porque se trabaja dentro del paradigma de la mecánica cuántica, de las partículas elementales. No estamos inventando nada nuevo, sino se trabaja dentro de ese contexto. Es simplemente un descubrimiento dentro de ese paradigma que calza muy bien con las leyes y las teorías. Otro ejemplo de ciencia normal, la tabla periódica. Aquí tenemos la tabla periódica. Vean que los últimos elementos son elementos creados artificialmente. Ya no podemos, posiblemente, más allá del elemento 120, 21, es imposible crear elementos más pesados. Y estos elementos que tenemos aquí existen muy, 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 los elementos en azul, por un periodo muy pequeño, por milisegundos, ¿verdad?, o millonésimas de segundo, existen, son tremendamente inestables. Y debido a esa inestabilidad es que no se pueden hacer más elementos, no existen más elementos. En el universo ya no hay
más elementos. Dicen en algunos lugares de las supernovas se creen algunos de los elementos más pesados como estos, que tenemos en rojo, y quizá un poquito más pesado, ¿verdad? Pero son bastante inestables y duran muy poco y se desintegran rápidamente. Entonces, los elementos que hay en el universo son estos. Estos son todos, ¿verdad? Quizá tenemos otro tipo de materia, que es la materia oscura, pero que no está formada por este tipo de elementos, sino por otro tipo de partículas que no conocemos. Pero lo que es la materia, que conocemos, la materia visible, para decirlo de alguna manera, estos son los elementos de los que está conformado el universo, el universo entero. ¿Ya? Aquí tenemos contrastar lo que es la ciencia experimental versus la protociencia o la ciencia irónica, ¿verdad? Aquí tenemos el modelo estándar, ¿verdad? Donde se hablan de las diferentes partículas. Aquí tenemos los electrones, tenemos los protones, tenemos los neutrones, tenemos los mesones, ¿verdad? El antineutrón, en fin. Todo el montón de partículas, la partícula S, la W de Carlos Rubio, todo este tipo de partículas que conocemos y que son parte del modelo estándar. Y es un modelo que experimentalmente podemos probar que la existencia de esas partículas. Y se ha probado. Este modelo es incompleto porque no incluye la gravedad. Y es un modelo experimental. Hay otros, como la teoría de cuerdas, donde no hay experimentos. Lo único que existen son modelos matemáticos, pura matemática. Es un modelo que ciertamente incluye la gravedad como una propuesta, pero es especulativa, porque no hay manera de probarlo. No hemos encontrado la manera de probarlo. Y por tanto, es lo que llamamos también una ciencia irónica. Es irónica porque nunca vamos a tener manera de probarla, según la mayoría de las personas que piensan que esta es una teoría muy interesante, pero que no hay manera de probarla, por lo menos en las circunstancias actuales y en los niveles de energía que manejamos actualmente en la Tierra. La ciencia experimental versus la protociencia o ciencia irónica. Vean que la ciencia experimental hace aparatos. Aquí tenemos un acelerador, ¿verdad? Donde descubrimos los protones, las partículas, ¿verdad? Las diferentes partículas atómicas. Aquí se descubrió el bosón de Higgs, por ejemplo, ¿verdad? Uno de los bosones, el último bosón que se descubrió. Es un aparato donde hacemos experimentos. Y aquí, en cambio, la teoría de cuerdas, lo que tenemos es un montón, ¿verdad?, de matemáticas, ¿verdad? No hay experimentos, es un modelo. Pero ya dijimos que las matemáticas no es ciencia. Las matemáticas es una herramienta que usa la ciencia, pero no es susceptible a modelos experimentales. Es susceptible a otro tipo de prueba, ¿verdad? A otro tipo de prueba. Pero no a experimentos concretos. Entonces, ciencia irónica. Pues la ciencia irónica especulativa, tenemos otros universos, ¿verdad? Aquí tenemos teoría. Esto es un artista, ¿verdad? Que se imagina dónde existen otros universos. Aquí posiblemente tenemos nuestro universo, ¿verdad? Y a la par otros universos con otras leyes físicas. Es lo que propone la ciencia irónica. Pero de esto no tenemos prueba. Entonces, son parte de los límites de la ciencia. Los límites para nuevos paradigmas científicos, vamos a verlos en este momento. Tenemos varios tipos de límites. Los límites termodinámicos, ¿verdad?, que son los más importantes. Son los descubrimientos que requieren menor energía, son los que se suceden primero, los que se descubren primero, ¿verdad? Y se van acumulando aquellos, ¿verdad?, aquellos problemas que requieren mayor inversión de energía. ¿Qué quiere decir esto? Por energía podemos entender muchas cosas. Podemos entender desde fuerza bruta, ¿verdad?, hasta dinero, ¿verdad? El dinero es energía. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos, que es un trabajo, es energía, nos pagan. Y ese dinero que nos pagan es la representación de ese esfuerzo, de esa energía que hicimos. Entonces, energía es muchas cosas, ¿verdad? Las podemos representar de muchas formas, ¿verdad? Construir un aparato enorme requiere gran cantidad de energía, ¿verdad?
Construir un avión requiere mucha energía. Construir un avión inmensamente grande requiere mucho más energía. Y hay límites. ¿Por qué? Porque un avión tremendamente grande ya no puede elevarse, ¿verdad? Entonces requeriría motores enormes, enormes. Entonces hay límites para el tamaño y para todo ese tipo de cosas. Y son límites energéticos en última instancia, o termodinámicos desde el punto de vista más formal. Cuando los requerimientos energéticos para contestar una pregunta superan los recursos disponibles, entonces establecen límites infranqueables. Por eso, si estamos hablando de, si estamos hablando de que vamos a hacer un avión gigantesco, ¿verdad? Los límites están ahí, son límites de diferente magnitud. Son límites económicos, primero, el tamaño de los motores que teníamos que hacer, ¿verdad? Y además tendríamos que trabajar contra la ley de la gravedad, contra la gravedad misma, ¿verdad? Y contra la resistencia de los materiales. Todos esos son límites donde nos dicen no podemos hacer cosas muy grandes, pero también puede, al revés, es lo mismo. No podemos hacer cosas más pequeñas que el diámetro de un átomo, ¿ya? Entonces, los circuitos que hacemos en las computadoras también tienen límites. No podemos hacerlos más pequeños de muchos de los que ya estamos haciendo. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos. Vean, este es un acelerador de partículas, ¿verdad? Un ciclotrón de 1930. En este ciclotrón se descubrieron muchísimas partículas, ¿verdad? Muchísimas partículas. Es decir, vean que es un ciclotrón que cabe en la palma de una mano. Se descubrieron muchísimas partículas. Es un aparato relativamente sencillo, ¿verdad? Fue utilísimo y se usó para descubrir diferentes tipos de partículas. Y fue diseñado en 1930. Vean el ciclotrón de 1961, ya mucho más grande, ¿verdad? Este era también para descubrir diferentes tipos de partículas en Italia, ¿verdad? Lo hicieron Fermi, fundamentalmente, el que trabajaba con este tipo de ciclotrones. Pero vean que es ya mucho más grande que el que cabe en la palma de una mano. Vean el ciclotrón que hay en Suiza. Vean, mide 30 kilómetros de diámetro, ¿verdad? Alrededor vean todo este círculo que ven, es el nuevo ciclotrón donde se descubrió la partícula de Higgs. Se han descubierto menos partículas en este ciclotrón que en los ciclotrones que les enseñé anteriormente, que son mucho más pequeños, porque cada vez necesitamos más energía, aparatos más grandes, acelerar las partículas a mayor fuerza para hacer nuevos descubrimientos. Entonces vean, este ciclotrón tiene 30 kilómetros de diámetro, y vean el tamaño, vean aquí los seres humanos, y vean el tamaño del aparato, y aquí está precisamente el cañón por donde se aceleran las partículas, ¿ya? Entonces imagínense los límites que vamos teniendo cada vez para poder hacer nuevos descubrimientos, necesitamos cada vez más energía. Y este es un acelerador ficticio. Para poder descubrir ciertas cosas, estamos pensando que necesitaríamos un ciclotrón, un acelerador del tamaño de la galaxia, digamos un acelerador cósmico, lo cual es imposible de construir. Entonces, inmediatamente ahí ya tenemos un límite, ¿verdad? Ya no podemos hacer un ciclotrón del tamaño del sistema solar o del tamaño de la galaxia para poder acelerar las partículas a las velocidades que necesitamos, ¿verdad? Y llegar a descubrir, por ejemplo, uno de los grandes dilemas que son el origen del universo. ¿Qué sucedió precisamente en ese momento donde la singularidad existió antes del Big Bang, ¿verdad? Entonces, precisamente este tipo de cosas ya no podemos construirlas. Está fuera de nuestros límites. No solamente, aunque podamos tener la idea de que el modelo de cómo hacerlo, no tenemos los recursos para hacerlo. Hay otros límites que son muy importantes, son la complejidad de los efectos no lineales. Vean que la naturaleza, el cosmos, se mueve no en forma lineal necesariamente, sino en forma no lineal. Aquí tenemos el típico
ejemplo, ¿verdad? Mariposa, donde no sabemos si el aleteo de una mariposa va a causar un tornado, un ciclón en la Florida, ¿verdad? O sea, si ese aleteo va a mover suficientes partículas de aire para que se van a arreglar de cierta manera para producir eventualmente un ciclón en alguna latitud como Florida. ¿Ya? Eso es lo que llamo la teoría del caos. Podemos entender quizá lo que está alrededor del aleteo de la mariposa, que son lo más proximal a ese aleteo. Podemos ver para dónde fluye el aire, pero no podemos después seguir la trayectoria de todas las partículas de cómo se están moviendo. De la misma forma que cuando resbala una gota de agua por un vaso, podemos predecir por dónde va a caminar al principio, pero ya después no sabemos cuál de los caminos en la superficie del vidrio del vaso, del cristal del vaso, va a seguir esa gota de agua. Si va a la izquierda, a la derecha, en fin, no podemos predecir. Podemos predecir lo inicial, podemos ir con cierta certeza, pero no podemos saber cuál es la consecuencia última, ¿verdad? De la misma forma que no sabemos nunca cuál va a ser la última gota que va a derramar el vaso de agua, ¿verdad? A menos que lo veamos experimentando. Muy bien, entonces, los límites de la complejidad están claros aquí. Vean los límites de la complejidad de la interacción, por ejemplo, de proteínas como se entendía en 1991. ¿Cómo se veía la interacción de proteínas ya en el 2009, en 2001? Vean qué complejas las redes de interacción. Vean en el 2011, todavía mucho más compleja la interacción, y en el 2021 son varios de estos dominios interaccionando juntos. Imagínense toda esa maraña de diferentes proteínas en una célula interaccionando y de qué manera llegan a relacionarse unas con otras. Es algo tan difícil de entender, que podemos representarlo de manera plana, ¿verdad? Pero aún con nuestras computadoras tenemos grandes problemas para entender este tipo de interacciones. Por eso es que no entendemos el cerebro, porque el cerebro precisamente tiene este tipo de complejidad. No es una complejidad plana, no es de una dimensión, sino se maneja en cuatro dimensiones, ¿verdad? El cerebro. La cuarta dimensión es el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, mientras la complejidad aumenta, ¿verdad? En forma logarítmica, los sistemas se vuelven cada vez más complejos. Cada vez tenemos más información y más información. Vean en las redes sociales lo complejo que se ha convertido en las redes sociales. Llegan a ser de una magnitud muy compleja. Mientras eso aumenta en forma logarítmico, esa complejidad, la capacidad de análisis, la capacidad analítica que tienen los seres humanos avanza de manera aritmética, ¿ya? Entonces, hubo un tiempo que se empataron, pero vean que ahora la complejidad va caminando a ritmos vertiginosos y, en cambio, nuestra capacidad analítica, aún con las computadoras que tenemos, es muy, muy, muy limitada para entender esos sistemas. Por eso el sistema, por el cerebro no lo entendemos todavía, no sabemos qué es la conciencia. ¿Por qué? Porque es un sistema muy complejo donde hemos ido acumulando conocimientos sobre la complejidad del mismo, pero nuestra capacidad de análisis no nos permite entender de una manera certera y ni acercarnos todavía a entender, por ejemplo, cómo funciona la memoria o la conciencia, ¿verdad? Cosas muy, muy complejas. Entonces, y después también tenemos límites analíticos. Vean que muchos de nuestros, como dije, la herramienta que usamos los científicos, fundamentalmente son las matemáticas. Y hay un momento donde tenemos límites también en el desarrollo de las matemáticas. ¿Por qué? Porque es un invento de nuestro cerebro. Y tenemos muchas mentes juntas, pero hace muchos años que no hay nuevos desarrollos matemáticos. Las grandes preguntas de los problemas matemáticos permanecen ahí y ya tenemos muchos años sin resolver ese tipo de preguntas que se plantearon ya hace 25, 30, 50 años o más, ¿verdad? Entonces tenemos también límites analíticos y aún con nuestras computadoras no podemos resolver.
Por ejemplo, no podemos resolver cuál es, si no sabemos si el número pi es un número finito o no lo es. Simplemente una cosa tan, que parece tan sencilla como esa. Conceptualmente, pensamos que pi tiene que ser un número finito, porque si hacemos rodar una circunferencia, un círculo de diámetro 1, lo hacemos rodar de principio a fin, eso sería el valor de pi, ¿ya? En última instancia. Entonces hay un principio y hay un fin. Sin embargo, cuando tratamos de calcular el valor de pi, hemos llegado a muchísimos decimales, y aún así con nuestras computadoras no podemos llegar a conocer el valor. Muy bien. Vean, los límites moleculares y atómicos, es el fin de la ley de Moore. Moore propuso que la computación, los sistemas de computación, ¿verdad? Lo que llaman la performance o la funcionalidad de los sistemas computacionales se iba duplicando más o menos cada año. Cada año se iba duplicando. Y sí es cierto, durante un tiempo fue bastante lineal la duplicación precisamente del potencial computacional, ¿verdad? Como lo vamos a ver aquí. Pero vean que conforme han pasado los años, esta curva se empieza a aplanar. ¿Qué quiere decir? Que ya no podemos aumentar en la misma tasa que teníamos aquí de crecimiento los sistemas que nos sirven para la performance de las computadoras. ¿Por qué? Bueno, porque hay límites también de diferente tipo. No podemos hacer procesadores más pequeños casi de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque el límite de un circuito sería el ancho de un átomo, ¿ya? Y ese, el diámetro de un átomo sería lo más delgado que podríamos hacerlos. Y entonces, ahí tenemos ya un límite del tamaño de los circuitos que podemos hacer. Lo que se calentarían las computadoras, los sistemas de enfriamiento. Hay muchos límites de diferente tipo que son límites físicos y energéticos. Y vean que ya la curva se está aplanando. Claro, hay otras alternativas, otros tipos de computadoras, como las computadoras cuánticas. Pero ese es un tipo de computadora que analizaría de otra manera. Es usando otro tipo de algoritmos, otro tipo de física y otro tipo de química. Es un tipo muy diferente, ¿no?, que se está desarrollando en estos momentos. Tenemos límites relativistas, si lo queremos ver. Vean que en el universo tenemos un principio y un fin, que lo podemos ver en el tiempo. Acuérdense que el tiempo y el espacio es un continuo. Siempre medimos el tiempo en relación con el espacio. Vean un reloj. Toman un reloj y en el reloj ustedes miden el tiempo por cuánto recorren las manecillas del reloj, ¿ya? Entonces el tiempo y el espacio, ¿verdad? Van juntos, siempre, ¿ya? Entonces vemos ese transcurrir de las manecillas que pasó del número 20 al 30, ¿verdad? Segundos, simplemente es como recorrió el segundero, ¿verdad? Ese espacio, ¿ya? Y eso, por eso hablamos del espacio-tiempo, ¿verdad? Y podemos decir que el tiempo más lejano que tenemos es de 13.800 millones de años, que es el límite del universo, es lo que más, es hasta donde llegan nuestros telescopios en este momento. Son los límites de la luz visible, por lo menos. No sabemos si hay algo más allá, hay energía oscura y materia oscura, pero no la podemos ver, porque lo que podemos ver es la luz visible. Tampoco la podemos medir, ¿verdad? Y en lo más pequeño tenemos el tiempo de Planck, que es 10 a la menos 43 segundos. Ahí llegamos. Estos son los límites del espacios temporales que tiene nuestro universo. No podemos ir ni más allá ni más acá, ¿ya? Y entonces esos son límites de carácter relativista. Simplemente no existe más allá ni más acá para ninguno de los dos extremos. Por supuesto, tenemos límites tecnológicos. Vean el telescopio de Galileo de 1610. Vean el telescopio de Newton de 1668. Vean el telescopio del Mount Hamilton en 1881. Vean el telescopio Hubble, que está en el espacio, en el año 2000.
vean este telescopio, ¿verdad? Que es el más grande que está terminándose. Es el telescopio más grande que existe y tiene un espejo enorme. ¿Y cuáles son los límites? Vean, aquí tenemos, ese es el espejo, el Hubble, y este es uno de los espejos, vean que es un espejo compuesto para uno de los telescopios más grandes. Más grande que esto, es dificilísimo hacerlo. ¿Por qué? Porque esos espejos empiezan a sentir la vibración de la Tierra, ¿ya? Y empiezan a tener astigmatismo, y empiezan a entonces corregir ese astigmatismo, ¿verdad? Los que tenemos astigmatismo entendemos qué es eso, ¿verdad? Que vemos borroso. Corregir ese astigmatismo es muy difícil por las vibraciones que empiezan a sentir esos espejos en la Tierra. Y ya más grandes de cierto tamaño, cuesta muchísimo ajustarlos. Entonces, tenemos límites también del tamaño de los equipos que podemos hacer, ¿no? Y por lo tanto, tenemos límites también de qué tan lejos vamos a poder ver, ¿verdad? Luz visible. ¿Por qué? Porque necesitamos precisamente telescopios para ver. Podemos ver otro tipo de luz, pero por lo menos la luz visible, por este tipo de telescopios, hay límites acerca de eso. Bien, el número de antibióticos descubiertos con respecto a la inversión en millones de dólares. Aquí tenemos el número de antibióticos descubiertos y aquí la inversión en millones de dólares. Vean que el último antibiótico, ¿verdad?, se descubrió básicamente hace un poco más de 30 años, ¿verdad?, 40 años, ¿verdad?, se descubrió. Lo que tenemos son antibióticos mejorados, ¿verdad?, y estamos hablando de antibióticos que puedan ser de uso humano y uso veterinario, ¿ya?, porque hay muchos antibióticos, pero son venenosos, son muy tóxicos, ¿ya? Prácticamente todas las plantas tienen antibióticos, ¿ya?, pero no son inyectables. De los antibióticos inyectables o que se puedan administrar de alguna forma para los humanos y para los animales, realmente el último fue descubierto hace más o menos 40 años. Y todo lo demás que hemos hecho con los antibióticos es mejorar, meterle un grupo químico por aquí, otro por allá, para mejorar su absorción o su disponibilidad o su acción. Pero los mecanismos de acción no son exactamente los mismos donde trabajan estos antibióticos. Y eso nos propone una quimera, nos propone un problema, porque no tenemos armas nuevas para combatir a los patógenos, a las bacterias, ¿verdad?, que están mutando constantemente y cambiando constantemente. Aquí estamos hablando de antibióticos antibacterianos, fundamentalmente. Entonces, cada vez tenemos menos armas, ¿verdad?, para combatir enfermedades. Y esto nos va introduciendo ya al problema que tenemos precisamente con el coronavirus. Vean los millones de dólares invertidos, y esto no es para entristecerlos, sino para llamar la atención. Vean la cantidad de millones de dólares que se han invertido y el tiempo que se ha durado en la producción de la vacuna contra el HIV, contra el virus que produce el SIDA, ¿verdad? Yo me acuerdo que en los 80s decía que se iba a tardar 4 o 5 años máximo en descubrir una vacuna. Vean que desde 1980 al 2020 llevamos 40 años y no tenemos una vacuna para protegernos contra el HIV. No hay una vacuna contra el SIDA, ¿verdad? Y se han invertido millones de millones de dólares y el público ya se ha cansado de invertir. Por eso ven esta curva que ha bajado la inversión para producir la vacuna del SIDA, porque la gente se ha ido decepcionando y las compañías se han ido decepcionando y los gobiernos se han ido decepcionando, ¿verdad? Afortunadamente, la fuerza bruta de la química, ¿verdad?, fue la que nos ayudó a combatir el HIV. Y son los químicos los que han dado la batalla precisamente contra las infecciones de HIV y para combatir el SIDA. Pero la vacuna ha sido un verdadero fracaso, ¿ya? Y esto nos pone en antecedentes porque no sabemos a ciencia cierta qué es lo que puede pasar, no con este virus que tenemos ahora, el coronavirus, sino con otros tipos de virus que seguramente van a venir. Vean la NASA, vean en este pico, en los años 60, la inversión en millones de dólares que tuvo la NASA. Era enorme, por supuesto, era la Guerra Fría,
y gran parte de la competencia era contra la Unión Soviética en aquella época. Entonces Estados Unidos invirtió muchísimo dinero en el proyecto espacial. Pero vean con el tiempo lo que ha ido pasando. Ya el público no está dispuesto a pagar tanto dinero para los proyectos espaciales. Ahora lo está tomando más bien las compañías privadas. Pero la NASA, su presupuesto ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque el esfuerzo fue tan grande para llegar a la Luna que se agotó muchas de las expectativas. Y vean que la gente ya no quiere pagar impuestos, más impuestos precisamente para mantener los proyectos espaciales. Entonces, cada vez ha ido disminuyendo más y más y más los proyectos de la NASA, al grado de que muchos de los lanzamientos ahora se tienen que hacer todavía en Rusia con cohetes rusos. Entonces, son límites económicos, límites energéticos, porque es el dinero, es energía, y otros límites también, límites conceptuales y de otro. Tenemos límites éticos y culturales. Vean, aquí están, yo nací en la época de la poliomielitis, ¿verdad? Donde no había vacuna de poliomielitis. Entonces, la gente se infectaba y nosotros, la gente tenía que ocultarse de la misma manera que nos ocultamos ahora, ¿verdad? La gente no usaba máscaras, pero se encerraba en las casas y los niños no iban a la escuela y en fin, hasta que salió la vacuna de Salk. Pero vean cómo se manejaban las vacunas. Esto sería imposible hacerlo ahora. Que una persona salga con dos frascos de vacuna, ¿verdad? Y los enseñe, ¿verdad? Eso es prácticamente imposible, ¿verdad? Porque se consideraría poco peligroso. Y vean la cantidad de respiradores que se usaban en aquella época. La poliomielitis es una enfermedad terrible, ¿ya? Vean cómo se tomaban los riesgos en aquella época. Hubo un lote de 120.000 dosis que contenía el virus vivos que infectó a 40.000 niños que se enfermaron levemente. 60 niños se vieron afectados con parálisis. 100 personas que contraen el virus de los niños vacunados y 10 mueren, ¿verdad? Eso no se podría aceptar ahora. Ahora queremos una vacuna inocua, una vacuna perfecta contra el coronavirus, que no mate, que no tenga ningún riesgo. Pero no siempre fue así, ¿verdad? Entonces tenemos límites éticos. ¿Por qué? Porque la gente no está dispuesta a correr riesgos, especialmente en los países de Occidente, los países ricos, quieren cero riesgo. Y eso, ¿no? Parte de los límites también, son límites éticos y culturales. Pues vamos a dar un ejemplo de cómo trabaja esto, qué son los paradigmas, ¿verdad? Y cómo son los hitos paradigmáticos, y este es lo que podemos llamar el árbol de la ciencia. Entonces podemos imaginar el árbol de la ciencia como un árbol de naranjas, ¿verdad? Donde hay unas naranjas en el suelo, otras aquí cerca, ¿verdad? Y otras más altas, ¿ya? Imaginen cada naranja un descubrimiento científico importante. Entonces aquí tenemos el descubrimiento de la rueda, del fuego, ¿verdad? Del tornillo, de la palanca, en fin. Muchos de los descubrimientos que requieren poca energía, que los podemos recoger del suelo, esos descubrimientos requieren poca energía. Son fáciles de encontrar, relativamente fáciles de encontrar. Lo único que se requiere es un poco de ingenio humano. Pero tenemos otros donde requeremos un poquito más de esfuerzo. Entonces, los primeros podemos recolectarlos fácilmente, sin mucho esfuerzo, porque están al alcance nuestro. Son paradigmas, descubrimientos fáciles de llegar a ellos. Pero hay otros donde requerimos ya un poco más de esfuerzo. Necesitamos erguirnos y empezar a arrancar, ¿verdad? Esas naranjas, esos descubrimientos que están un poquito más altos y ya no están en el suelo. Y después tenemos unos que son más difíciles de alcanzar, que están más altos y ya requerimos cierta energía. Requerimos poner una escalera, subir a través de escalera, que es energía, ya con el riesgo que nos vamos a caer. O sea, es invertir mucho más energía para alcanzar precisamente estos descubrimientos, estos hitos científicos que están más altos. Y para ir a entender y resolver preguntas científicas aún más complicadas, pues tenemos que subir en una escalera más alta sobre los hombros de otras personas para poder alcanzar esos hitos y resolverlos, ¿verdad? Muy bien. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cada vez necesitamos más energía. Pero vean que el árbol de la ciencia no es este pequeñito, es este es el árbol de la ciencia, o más alto, que puede llegar aquí al infinito.
no se han agotado las preguntas científicas. Tenemos una gran cantidad de preguntas científicas. Simplemente que las que hemos podido responder son las que están a nuestro alcance. Aquí, a estos niveles de energía, a estos niveles de energía, a estos niveles de energía, a estos niveles de energía. Pero para llegar a resolver preguntas que están acá, necesitamos muchísimo más, una escalera muchísimo más alta, y ya es muy difícil de construir, es decir, una tecnología mucho más sofisticada, que nos, una grúa que nos permita llegar a entender, a recoger estas naranjas que son, que simbolizan precisamente los hitos científicos y las preguntas científicas por resolver y que están ahí, pero que no podemos alcanzarlas. Entonces, ¿cuáles son los principios y las consecuencias de no conocer los límites de la ciencia? Bueno, uno de ellos es la pseudociencia. Aquí tenemos a Mario Bunge. La gente se frustra porque la ciencia no puede explicarlo todo, no puede resolver todo. La gente tiene mucha fe en la ciencia, pero la verdad es que la ciencia tiene sus límites, no podemos resolver todo, ¿ya? Y entonces surgen las pseudociencias, surge la superstición, para ponerlo en palabras llanas, ¿verdad? Entonces, tenemos la ciencia que básicamente se basa en observación, hipótesis, experimentación, ¿verdad? Si hay experimentación, puede ser que pueda ser observación, la teoría y una ley. En cambio, la pseudociencia brinca, y ese es un sistema bastante simplificado. La pseudociencia, no hay experimentación, no hay teorías, sino pasa de la observación a tener una hipótesis a una ley, ¿verdad? Simplemente la parte formal se la brinca, ¿verdad? Eso es la diferencia. Entonces, las pseudociencias, hay diferentes tipos de pseudociencias que se originan precisamente por los límites que tenemos, de que la ciencia no puede entender todo. Entonces, la gente empieza a creer en cosas. La ufología, creer en los ovnis, ¿ya? La homeopatía es otro tipo de pseudociencia muy peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque la gente va y se hace tratamientos homeopáticos, pero con el gran riesgo de que estén dándose un tratamiento y se esté ocultando una enfermedad importante que debió diagnosticarse de otra manera y tratarse de otra manera. Y aquí en Costa Rica hemos tenido ya casos serios de tratamientos homeopáticos donde gente que ha tenido cáncer ha muerto debido a algún mal tratamiento, ¿verdad? Por este tipo de sustancias que no tienen ningún efecto. Hay pseudociencias que son muy dañinas, ¿verdad? Por ejemplo, el freudismo actualmente ha decaído y quedan algunos países donde todavía el freudismo tiene algunos seguidores, especialmente en Argentina, en México, en Francia, pero básicamente todas las universidades ya de prestigio grandes en los Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, han prescindido del psicoanálisis y de las teorías freudianas porque no tienen comprobación y se ha demostrado que son mitos y pueden ser muy dañinas, pueden dañar, causar más daño, además de que son muy prejuiciosas, ¿verdad? Por ejemplo, aquel aspecto de que hablaba Freud sobre la envidia del pene, ¿verdad? Que tenían las mujeres, es una barbaridad, una tontería, ¿verdad? Y aquí tenemos un libro que se han escrito sobre los problemas que tiene el freudismo y el efecto maligno que tiene en la cultura. Muy bien. Hay pseudociencias todavía más perversas, como son la ley de la oferta y la demanda, que no es una ley, ¿verdad? O el mercado libre, de esa forma, que se plantea como si fueran leyes y que pueden ser muy, muy, muy perversas. Y aquí tenemos a Jeffrey Sachs, ¿verdad? Un gran economista, donde nos demuestra precisamente lo perversas que pueden ser este tipo de pseudociencias. Y después tenemos lo que es muy frecuente ahora con las redes sociales, la posverdad. Es una mentira asumida como verdad o una mentira reforzada como creencia o hecho compartido, me factura aquí, en una sociedad. Eso está pasando mucho con el coronavirus. Hay muchas cosas que se difunden como si fueran verdad. Y se plantean como verdades, pero en realidad son mentiras, ¿verdad? Y eso ocurre mucho.
Entonces, vean cómo funciona la posverdad. Se difunde una noticia impactante, atractiva, ¿verdad? Pero es una mentira. Por su impacto se comparte mucho en las redes sociales. Entonces, ahora los medios tradicionales, al ver que tiene cierta difusión, le dan alguna presencia en los medios y entonces se empieza a convertir eso, esa mentira, en una verdad en los medios sociales, ¿verdad? Cuando ya los científicos o la gente se da cuenta que es una gran mentira, empiezan las aclaraciones, pero las aclaraciones no alcanzan la magnitud que alcanzó la difusión por los medios sociales. Entonces, se oyen menos, ¿verdad? Entonces, es como se maneja la posverdad. Y es uno de los límites también que tenemos en ciencia, ¿verdad? Cómo manejar este tipo de situaciones. Muy bien. Vean aquí toda la cantidad de noticias falsas que tenemos con el coronavirus. Una gran cantidad de noticias falsas que ocurren de todas formas, ¿verdad? Por ejemplo, la típica mentira, que es posverdad, es el número de casos de infectados. Entonces, por ejemplo, aquí en Costa Rica todos los días dicen 1,200 casos infectados. Tantos por diagnóstico de laboratorio y tantos por nexo epidemiológico. No sabemos cuántos infectados hay, porque para saber cuántos infectados hay tendríamos que hacer estudios sobre la prevalencia de la infección, y no se hace. Simplemente se va a ciertos grupos y se hace el muestreo, pero no sabemos cuál es realmente la tasa de infección en las poblaciones. En algunos lugares como Corea o ahora en España, donde se está haciendo diagnóstico masivo, ahí sí podemos llegar un poco más a la verdad de saber cuál es la verdadera tasa de infección. Pero aún así, eso se maneja como si, es que hoy tuvimos 1,200 infectados, cuando realmente posiblemente tenemos muchísimos más, ¿verdad? Porque no se está haciendo el diagnóstico de la manera que tendríamos que hacerlo, de una manera epidemiológicamente correcta, aleatoria. Y eso ocurre en la mayoría de los países, ¿eh? Muy bien. Entonces, vean aquí, por ejemplo, en coronavirus. 1,200 casos diarios de coronavirus. No sabemos, porque no se ha investigado. Realmente no sabemos cuántos casos diarios hay, simplemente, ¿ya? Lo que sí sabemos es cuántos muertos tenemos, eso sí es verdad, y cuántas gentes entran a los hospitales. Y cuando vemos muchos muertos y mucha gente entra al hospital, sabemos que tenemos una tasa de infección posiblemente muy alta. Entre menos muertos tengamos y menos gente entra al hospital, sabemos que hay menos tasa de infección. ¿Las personas se pueden volver a enfermar con coronavirus? Claro que las personas pueden reinfectarse, pero raramente se enferman y transmiten el virus. ¿Por qué? Porque cualquier persona se puede reinfectar de un agente infeccioso. Una persona que fue vacunada contra el sarampión se puede reinfectar de sarampión. Las reinfecciones ocurren, pero infectarse no quiere decir que esté enfermo, ¿ya? Entonces se puede infectar, pero el sistema inmune lo combate y elimina precisamente el virus. Entonces, raramente se enferman y transmiten el virus. Se puede reinfectar, sí, pero lo que no se ha demostrado es que se pueden enfermar seriamente y transmitir ese, ¿no? Y reinfectarse es algo normal en las enfermedades infecciosas, si está en contacto. El virus tiene una altísima morbilidad y mortalidad cercana al 10%. El virus es tan contagioso como un resfriado común, con una morbilidad de 1% y una mortalidad cercana al 0.1% o 0.01%, entre 5 y 10 veces más que un resfriado común. Más o menos es lo que nos dicen los números, ¿ya? Vean la diferencia entre la realidad y la pobreza. El virus es letal para todas las edades. Bueno, el virus es poco letal para jóvenes y afecta principalmente a ancianos y personas de enfermedades crónicas. Entonces, si vemos que un niño se enfermó y se murió, sí, pero es una excepción. El virus comúnmente se transmite a través de las superficies, el contagio a través de las superficies es posible, pero es excepcional. Es excepcional y eso más o menos se ha demostrado. Las vacunas existentes protegen contra la infección. No sabemos todavía cuán eficientes son las vacunas existentes. No sabemos si van a funcionar. ¿Por qué? Porque no se han hecho los desafíos todavía y estamos en eso, ¿verdad? Prometen bastante bien, pero todavía no lo sabemos. Entonces, ¿qué tipos de tendencias tenemos
Pues aquí tenemos varios tipos de tendencias, ¿verdad? De cómo funciona la ciencia. Entonces, una tendencia es la gaussiana. Bueno, aquí viene la ciencia, está avanzando, viene un meteorito, cae a la Tierra el meteorito, se extingue un gran número de gente, se muere un gran número de gente y se colapsan las sociedades y la tecnología. Entonces, volvemos a la edad de piedra, volvemos a decaer. Ese es un escenario. El otro escenario es que sí, sea cíclico, que haya aquí una guerra mundial, pum, entonces caemos a nivel, bajamos, ¿verdad? Nuestro nivel de conocimiento tecnológico, volvemos a subir, ¿verdad? A volver a redescubrir todo, y otra bomba atómica, y volvemos a bajar nuestra tecnología, ¿verdad? Lo volvemos a destruir. Es otra tendencia cíclica. Es una tendencia emergente, bueno, que vengan aquí los extraterrestres y nos enseñen algo que no sabemos. Bueno, entonces, damos un salto cuántico, ¿verdad? Damos un avance importantísimo. Eso tampoco lo sabemos. Un tipo de tendencia que la gente piensa es que la ciencia siempre va a seguir avanzando de una manera exponencial. Pero ya vimos que es muy poco probable porque tenemos límites. Lo más probable es que la ciencia precisamente avance de esta forma, donde tenemos un avance rápido, que fue durante todo el siglo XX, ¿verdad? Siglo XIX, siglo XX, pues llegamos al siglo XXI y nos estamos estancando en el nivel de paradigmas, de avances verdaderamente científicos, ¿no? De paradigmas científicos. ¿Debemos preocuparnos? No hay que preocuparse, porque la ciencia normal, siempre hay ciencia para resolverlo. Y trabajando dentro de la ciencia normal es muy divertido y hay preguntas muy interesantes. Muy bien, muchas gracias. Con esto termino y si tienen algunas preguntas, con mucho gusto les trataré de contestarlas. Muchas gracias, don Edgardo. Muchas gracias. Muy interesante su charla. Yo soy del área de ciencias sociales, yo soy historiador y esta parte a veces para nosotros es... Aparte de interesante, es muy bonito conocer sobre algo que nosotros no profundizamos mucho en nuestras carreras. Y con base en eso, tenemos una pregunta que calza como anillo al dedo. Nos preguntan sobre el concepto de los científicos que investigan los fenómenos naturales acerca de las ciencias sociales. Yo no separo las ciencias. Las ciencias son ciencias, no importa que sean lo que llaman ciencias naturales, que puede ser la física, la química, la biología, y las ciencias sociales como la historia, la sociología, en fin. La diferencia entre las ciencias naturales, que llamamos naturales, que no me gusta llamarlas ciencia, es el objeto de estudio. Vean cuál es el objeto de estudio de la física. La física es muy... puede responder preguntas con gran certeza, porque su objeto de estudio es bastante sencillo. Vamos a ver el Sol. Si vamos a estudiar el Sol está compuesto de dos elementos, básicamente, hidrógeno y helio. Es muy sencillo. Si pasamos a la química y vemos vamos a ver de qué está compuesto o cuál es el metabolismo de una bacteria, es tremendamente compuesto, porque incluye muchísimos elementos, ¿verdad? Además de la energía que se capta del sol. Y si vamos a la biología estudia seres vivos, que son muchísimo más complejos que el sol. Estamos compuestos básicamente de 80 elementos, de 75 elementos más o menos. Estamos compuestos los seres humanos, ¿ya? Y la complejidad es muy alta. Entonces, por eso la biología es tan, la física es tan exacta, la química menos exacta, la biología menos exacta, y si seguimos en ese camino, imagínense en la sociología, que es la interacción entre los diferentes seres humanos. Si estudiar un ser humano es muy complejo por la psicología, la sociología es todavía más complejo estudiar las interacciones. Entonces, lo que cambia es el objeto de estudio. Y es mucho más difícil las ciencias sociales, los objetos de estudio de las ciencias sociales son muchísimo más complicados y más difíciles, ¿verdad?, que las ciencias naturales.
Eso es todo. Es el objeto de estudio lo que cambia, ¿verdad? Pero la ciencia es ciencia. ¿Por qué? Porque la manera de pensar los problemas son similares. Claro que la metodología puede variar y hay matices, pero la manera de plantearse los problemas, las hipótesis, son similares. En historia no hay experimentación, pero hay observación, ¿ya? Y a partir de ello se pueden realizar hipótesis y se puede hacer rigurosamente de la misma forma que se hace la física, la química. Claro que el complejo, el problema de estudio de la historia es tremendamente difícil. ¿Por qué? Porque hay que ver el pasado. Y además del pasado tenemos que ponerlo en el contexto del presente y estamos hablando de seres humanos. Y además ya se perdió muchísima información. Entonces vean qué compleja son las ciencias sociales. Eso es toda la diferencia. Marjorie Rubí nos dice, es un comentario, excelente ponencia, estudio biología y esto fue realmente muy interesante. Saludos desde Honduras. Al inicio nos hicieron, antes de comenzar este webinar, nos hicieron tres preguntas en una. Don Edgardo, ¿cuál es su opinión sobre el suero antiviral con base en los anticuerpos del COVID-19 en equinos? ¿Tiene usted algún informe sobre resultados preliminares de los ensayos clínicos en la Caja Costarricense del Seguro Social? Lo conozco bien, yo trabajé en el clorovirus picado. Vean, el suero equino se ha usado por muchísimos años, por cientos de años, para combatir el envenenamiento contra las serpientes viperidos y otro tipo de serpientes venenosas. Y se usa en muchas latitudes del mundo y con gran eficiencia. También se usa para combatir ciertas toxicidades como el tétano, en fin. Y en un tiempo se usó también para combatir otro tipo de enfermedades. Es el suero que se hizo, ya se probó, tiene una neutralización de 1 en 20.000. Eso quiere decir que es más o menos unas 10.000 veces más potente el suero humano, ¿verdad? Entre 5.000 y 10.000 veces más potente. Y como tenemos experiencia con el suero equino administrando a los humanos, tenemos grandes esperanzas. Ya sabemos que inyectar suero de caballo no es tóxico. ¿Por qué? Porque lo venimos administrando desde hace muchísimos años, ¿verdad? Se hace en Costa Rica, se hace en África, se hace en Centroamérica, se hace en Colombia, se hace en Brasil. Entonces, eso ya está resuelto. Lo que se está haciendo ahora es empezando con los ensayos clínicos. Y esos ensayos clínicos se están haciendo precisamente con las personas que ingresan al hospital, no a la UCI, sino los que ingresan al hospital, el primer ingreso en el hospital. Porque ahí es donde el suero antifídico puede servir, precisamente. Y creo que va a ser una terapia exitosa. Muchas gracias. Nos pregunta Gerardo Ábalos, ¿qué potencial tiene la inteligencia artificial de hacer avanzar la ciencia en encontrar patrones en el Big Data? Por ejemplo, detectar enfermedades, descubrir nuevos fármacos, predecir fenómenos climáticos, hacer avanzar la mecánica cuántica. Bueno, yo creo que nuestra esperanza está precisamente ahí, ¿verdad? En tratar de desarrollar lo que llamamos inteligencia artificial, que ya tenemos muchas cosas, muchas máquinas inteligentes para ponerlo de esa manera, ¿verdad? Y esto va a seguir avanzando. El problema es cuánto más vamos a poder avanzar y si vamos a poder resolver los problemas a la velocidad que queremos resolverlos. Por ejemplo, el entender cómo funciona el cerebro humano, yo no creo que ni en este siglo, ni posiblemente en el que viene, podamos entender dónde se almacena la memoria. Es una pregunta muy, muy compleja. Eso quiere decir que estoy proponiendo unos 200 años o más para poder entender algo que es vital, ¿verdad? Para poder resolver muchos problemas. Y eso es lo que es Big Data, ¿verdad? Entender, todavía podemos predecir de cierta forma el clima hasta cierto límite, pero solamente hasta cierto límite. No podemos ir más allá de una semana, ya tenemos problemas en saber exactamente lo que va a pasar. Y sí, ahí yo pienso que la inteligencia artificial puede ser de gran ayuda. Una de las esperanzas que tenemos es en las computadoras cuánticas, pero estamos empezando apenas con ellas y yo creo que estamos todavía a 50, 60, 100 años de poder tener una computadora cuántica que nos pueda ayudar.
Una consulta de Carlos Manuel Calvo dice, si se conceptualiza la creencia en los ovnis como una pseudociencia, ¿por qué se plantea como tendencia el hecho de que vengan los extraterrestres y nos den algún conocimiento? No, eso es, vamos a ver, yo lo planteé como, como una broma. Simplemente dije que era como para dar la ilustración que iba a ocurrir un evento fantástico, ¿verdad? Simplemente que, ¿verdad? Que es una metáfora, es decir, bueno, va a ocurrir un evento ahí que nos va a hacer entender y conocer más las cosas. Podría ser, lo planteé precisamente así para que se viera el absurdo de esa propuesta, ¿verdad? Pero vamos a verlo, simplemente fue, es una metáfora. Joana Rivas nos dice que qué opinión, hablando, me imagino que de las noticias falsas, qué opinión merecen las teorías de conspiración que uno escucha sobre el invento especulativo del coronavirus para fines específicos. Sí, vean, las teorías de la conspiración es precisamente uno de los mensajes supersticiosos y de los mensajes que frecuentemente ocurren. No quiere decir que no exista conspiración, ¿verdad? Vamos a ver, hay conspiraciones, eso es cierto. No por ser paranoico no quiere decir que no me persigan, eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Hay conspiraciones, pero hay que resolver el grano de la paja. En este sentido, ese virus se sabe con bastante certeza que su origen posiblemente viene de murciélagos, que se pasó a otro tipo de mamíferos y de mamíferos brincó al ser humano. Eso ha pasado con otros coronavirus, no es la primera vez que sucede. Lo que pasa es que este coronavirus particular es muy infeccioso. Muchas de las enfermedades que tienen los seres humanos son zoonóticas, pasan de los animales al hombre. Con la tuberculosis, la brucelosis, vamos a ver, la listeriosis, en fin, muchas enfermedades son zoonóticas. Entonces, viendo los genomas, con gran certeza sabemos que fue un accidente. Y es un accidente que va a seguir ocurriendo. Aquí dice un saludo de Aura Nayeri Lima Cordero y su hermana Aura Lima Cordero, perdón, y Aniel Calima. Ellas nos están saludando. Dice que está muy interesante la charla y que muchísimas gracias por dejarlas participar. ¿Considera usted que se pudo obviar el ensayo clínico con el suero anti-COVID, ya que se usará hasta 15 veces menos que en el caso del suero antiofídico? Y además la experiencia del país con el suero antiofídico, ¿son tan distintos? Esto lo pregunta Yayo Vicente. Esa es una muy buena pregunta para Yayo, que nos conocemos bien. Vamos a ver, yo pienso particularmente, lo que llaman en inglés el gut feeling, mi presentimiento es que no era necesario pasar por el ensayo clínico, porque ya tenemos mucha experiencia inyectando suero a caballo. Si hay un elemento particular que sí hay que tener cuidado, y es que los anticuerpos, al estar dirigidos contra el virus, y el virus emerge de las células, lo que no sabemos es si el anticuerpo, al pegarse en los virus que están emergiendo de la célula, podría inducir una respuesta hiperactiva inmunológica y que vaya a haber una tormenta de citoquinas, precisamente por pegarse en la superficie de las células esos anticuerpos y después que vengan otras células, se peguen a esos anticuerpos y produzca una tormenta de citoquinas. Y eso es la única pregunta. Pero lo dudo, porque el suero caballo es muy malo para fijar complemento y para interaccionar con la inmunidad humana, ¿ya? Pero vamos a ver, esa es la única precaución que hay que tomar. Por lo tanto, sí estoy de acuerdo de que se hiciera por lo menos un ensayo clínico. Dice Carlos Manuel Calvo, saludos para don Edgardo. Don Edgardo, estamos terminando en este momento. Agradecerle pues a toda la gente que ha compartido con nosotros. Don Edgardo, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer haber compartido con usted esta tarde un tema muy interesante, una charla muy interesante. Lo dejo para que se despida de las personas que compartieron con nosotros esta tarde. Muy bien, muchas gracias. Para mí fue una alegría, aunque no los puedo ver, sé que están ahí y reciban un saludo. Hay que cuidarse, no nos queda más remedio. Esperemos que dentro de algún
un momento más temprano que tarde podamos salir de esta pandemia, pero tener presente que siempre va a ser un riesgo permanente en el futuro y tenemos que prevenirnos. Y que la ciencia está ahí para ayudar, pero que no es infalible y que tiene problemas, no todo lo puede resolver, pero tenemos que fiarnos en la ciencia y ponerle atención, porque en última instancia esa es nuestra capacidad racional. Muchísimas gracias, don Edgardo, muchísimas gracias, de verdad que un verdadero placer. Por ahí lo vamos a estar llamando para que nos colaboren en algún otro momento. Muchísimas gracias a Daniel y a Jason del Centro de Transferencia en Educación Continua, Tecnológica en Educación Continua del Tecnológico en San Carlos. Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. De parte de la Editorial Tecnológica de Costa Rica, un verdadero saludo. Muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde y los esperamos. Así que, muy amables, buenas tardes y muchísimas gracias. Don Edgardo, un saludo. Un placer. Muchas gracias. Buenas tardes.